Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy voy a probar aquí en Madrid los helados de Jordi Roca, del sellé de Can Roca. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí a mis espaldas está el Corte Inglés de la calle Serrano en Madrid y en la séptima planta hay una zona como gourmet, una zona especial donde hay cosas chulas. Ya grabé ahí este vídeo en el Street Show de David Muñoz y justo a la entrada de Street Show se encuentra Rocambolesque, la heladería de Jordi Roca, el lugar donde ha decidido poner a la venta una parte de sus creaciones dulzosas. En fin, a estas horas, con este tiempecito, apetece un buen helado, tengo un hambre que da calambre, de modo que me iré para adentro, a ver qué se cuece. En Rocambolesque tenemos un montón de cosas para elegir. Por una parte tienes helados para llevar con sabores como helado de dulce de leche, helado de magdalena, helado de carajillo de Baileys. A continuación te encuentras con las cookies, tienen incluso una de brownie. Tienen otro dulce llamado financier, esto es algo nuevo aquí, traído directamente desde Casa Cacao, que es donde lo elaboran. A continuación pasas al apartado de los helados, que es lo que me ha traído hasta aquí, y tienes varias maneras de tomártelo. Tienes el cucurucho más aderezos, la tarrina más aderezos y el panet. Tienes sabores inspirados todos ellos en postres del sellé de Can Roca. Tienes helado de manzana al horno, de plátano, de panetone, de vainilla, de chocolate o de yogur, que puedes combinar con distintos toppings, como por ejemplo los petaceta de chocolate, la gominola de manzana al horno, la nube de lima, bambolas de nuez y cosas más tradicionales como la fresa, los arándanos o el merengue italiano. También tienes la opción de tomar un gofre, que puedes personalizar con cualquiera de los toppings. Y por último, la oferta gastronómica se cierra con los polos, con los helados, que tienes un montón, a cual más divertido, con nombres como el helado oscuro, el dedo de Colón, el oso de Madroño, el Belencoco, y que están inspirados en cosas tan divertidas como los smartphones o la Guerra de las Galaxias, así como monumentos de distintas ciudades en las que han abierto establecimientos. Pues esta es mi primera elección, es el panet inspirado en el postre La Manzana de Feria del sellé de Can Roca. Lleva helado de manzana al horno y de toppings lleva manzana cocida, manzana caramelizada y galleta de mantequilla. Y mola un montón ver cómo te lo preparan. En realidad es un pan de brioche que viene relleno de helado y bueno, pues para poder tomar helados en el invierno frío de Girona sin perder la esencia del helado, pues lo han abrigado con el pan de brioche y con eso han creado este postre que es calentito por fuera y frío por dentro. A darle caña. ¡Anda! ¡Mola un montón! ¡Qué bueno! ¡Qué súper bueno! Al estar metido en la máquina caliente, el helado está cremoso y, no sé, es buena combinación el helado con el caliente. ¡Qué cosa más chula! Eso sí, el sabor del helado queda un poco en segundo plano porque el panet es un brioche, tiene un toque fuerte de mantequilla y digamos que te abriga tanto el helado que, a ver, voy a ver si saco el gusto. Pues la verdad que está brutal, ¿eh? Muy buen postre, muy buena creación. Vas notando poco a poco, a medida que vas mordiendo, los distintos toppings, en este caso a base de manzana y de galleta de mantequilla. O sea, la mantequilla aquí está por todas partes. Qué buenas las galletas de mantequilla. Oye, qué bien empieza la cosa. Muy buena creación. Con sabor a genialidad, mi enhorabuena de momento por el panet. Continuamos con el papel. Pasamos al helado de cucurucho inspirado en el famosísimo gran bombón de chocolate de Jordi, que lleva helado de chocolate, petacetas de chocolate, grúe de cacao, el grúe son virutas de chocolate amargo, galleta de chocolate y cobertura de chocolate negro. La pinta que tiene es sensacional. Es un helado súper chulo. Tengo un montón de ganas de darle caña, me encanta el chocolate, así que aviso que no sé, igual de alguno de los helados repito, e igual es de este. ¡Qué bueno! No tiene mucho azúcar, tiene un toque amargo. Esto de los petacetas es divertido, porque aun cuando terminas, te siguen explotando en boca. A pesar de que es un helado que sale de una de estas máquinas de helado de toda la vida, que siempre hemos asociado, o yo al menos, a un helado de calidad no muy buena, tengo que decir que la cremita del helado está sensacional. Pero sensacional.
En realidad, yo que ya había visto anteriormente cómo iba a ser la cosa, insisto, con los helados estos de máquina, no me esperaba que estuviese tan bueno. En el primer caso he visto más la creación, en el caso del panet he visto la sofisticación, la innovación. Aquí pues veo que es un helado que está muy bueno, que está delicioso, pero que no le veo algo completamente distinta a esta combinación como para decir, vaya, pues lo ha hecho Jordi. A pesar de todo, pues si tengo que valorar el helado del 1 al 10, y eso que aún no he probado el cucurucho, pues oye, le puedo dar perfectamente un 8,5 o un 9, ¿eh? A ver qué tal el cucurucho. Pues está muy bueno también. Ahora, insisto, dentro de que está buenísimo, pues no es tampoco que digas, vaya, es el cucurucho más increíble que he comido jamás, qué distinto de los demás, no. Pero, como he dicho, está a la altura de un cucurucho fabuloso, muy bueno. Y este es el helado oscuro, en realidad es un polo, es de arándanos y vainilla, y dentro del polo lleva una gominola de fresa. Está inspirado en el mítico Darth Vader, parece ser que a Jordi le encanta la saga de Star Wars, a mí también. Si alguna vez habéis visto algún vídeo de los que hago en casa, se ven de fondo mis figuritas de Star Wars. Y nada, voy a ver qué tal, a darle caña. Pues no es un polo de lo que llamaríamos polo de hielo, porque es como una pasta. Tiene cierta cremosidad, no es solo agua. Efectivamente, tiene muy presente los frutos rojos. Y en realidad, aunque la cara es de color negro, a medida que lo vas mordiendo, es de color rosa. Me recuerda un poco a un helado que tomaba de pequeño, una mezcla entre mi recuerdo al Draculín, que llevo años sin tomarlo, que era un helado así, pues como negro por fuera y venía relleno de una crema de color rosa. Y también me recuerda mucho a uno que era como un cohete espacial, pero no me acuerdo del nombre. Nuevamente estamos ante un helado que está riquísimo, pero que quizá la mayor sorpresa, como os digo, me la he llevado al principio con el panet. Lo que más os puede gustar probablemente es el tema de que parece un polo, pero está a caballo, a medio camino entre el polo y el helado, está cremoso. Está más dulzón que los anteriores. Lo puedes ir mordiendo en vez de chupando, o sea, a mí me gusta ir mordiendo los helados, no sé, ir pasándole a la lengua cada rato. Y como os digo, está bien, está chulo, se deja comer. No cabe duda de que es diferente, es atrevido y por el precio que cuesta, pues bueno, no es que sea muy barato, pero te puedes atrever a darle caña a los helados de Jordi Roca. Continúo. Y este es el helado más emblemático de aquí, de la heladería, inspirado en el postre láctico del Seller. Es un helado de yogur que lleva mitad de leche de vaca y mitad de leche de oveja. Como toppings lleva dulce de leche de oveja, confitura de guayaba y algodón de azúcar. Y le he preguntado que dónde estaba la cuchara, la cucharita, y es que está aquí dentro. He pedido el tamaño grande, aunque ya empiezo a estar llenito de dulce, porque el dulce pues es una cosa que te satura más, ¿verdad? Y esto realmente no sé cómo comerlo. A mí me encanta el... ¡Ay, guau! Iba a decir que me encanta el algodón de azúcar, pero he probado un poco el helado y es verdad que sabe mogollón a leche de oveja. Oye, pero qué bueno está. ¡Qué bueno está! Me sabe como una especie de crema de tarta de queso. Claro, lleva el dulce de leche de oveja y lleva el helado de yogur de oveja. Y de vaca también, pero vaya, 50-50. Voy a darle al algodón, no sé cómo comer esto. Pues debe ser así, mordiendo un poco de aquí y un poco de allá. Lo que menos noto es el dulce de guayaba. Muy cremosos los helados, ¿eh? Cremosísimos, me encantan. Este es el que noto más dulzón de todos, más que el de chocolate incluso. Qué bueno está el algodón de azúcar con el helado, ¿eh? En este y en el primero es donde más veo una identidad, un nombre propio o una manera diferente de hacer el helado, ¿eh? La cremita del helado de yogur es simplemente sensacional, una genialidad. Pero totalmente, ¿eh? De hecho, si volviera aquí,
Me haría las combinaciones todas, porque puedes elegir tú los ingredientes o dejarte llevar por la recomendación del chef. Yo me pediría todo combinaciones con el helado de yogur de oveja y leche. Una cosa que pasa con estos helados, yo he pedido la tarrina grande y claro, los ingredientes, en cuanto terminas la primera capa, pues desaparecen. O sea que quizá sería mejor pedir la pequeña, que en proporción estaría más equilibrado. Sí, es verdad que al final terminas solo comiendo lo que es el helado sin toppings. Pero, como está tan bueno, y terminamos con los financiers, en realidad son bizcochos, no llevan ninguna clase de relleno. Este va cubierto con virutas de cacao y una crema de cacao, y el otro va cubierto con avellanas y crema de avellanas. Cuando lo he visto en la vitrina pensé que eran como tipo eclairs, que venían rellenos, pero no es el caso. Vamos a ver qué tal. Pues vaya, no está nada reseco, en contra de lo que me esperaba. El bizcocho está hecho de harina de almendras, casi seguro, No está súper dulzón y predomina bastante el sabor del topping, el sabor de las avellanas. Y por último, el de chocolate, porque yo soy súper fan del chocolate y creo que va a ser la mejor manera de terminar esta experiencia tan chula del día de hoy. La textura del bizcocho es más compacta, me recuerda un poco más a la textura de un brownie. Es chocolate con alto porcentaje de cacao, me gusta el amargor que tiene, está suave de azúcar, aunque esto tiene sabor a horas de gimnasio, al igual que el resto de cosas que he probado en el día de hoy. Este tipo de, vamos a llamarlo así, pastelitos, bizcochos, creo que lo tienen más diseñado para la zona del café, para acompañarlo de un buen café. Así que, aprovechando que terminamos el vídeo, voy a quedarme tomando un delicioso café aquí en Rocambolesque. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Recuerda que la mejor manera de apoyarme es suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te vaya avisando de los nuevos vídeos que voy publicando y que no te pierdas ni uno. Y desde aquí, desde Los Madriles, desde Rocambolesque, se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!